estamos en el mismo tren. Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it era la música de Colombia. Era Tapan con el tema El mismo tren. Y hay una frase que dice: el tren de las oportunidades no tiene marcha atrás. Y de Croce dice: la lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren. Y ahora vamos con las noticias de Colombia. Las heridas que dejó Pablo Escobar. El 27 de noviembre de 1989, un Boeing de Avianca apenas decolado del aeropuerto del Dorado con destino a Cali, con 101 pasajeros y 6 tripulantes, explotó en el aire. Fue el atentado más terrorífico de Pablo Escobar, que pretendía asesinar al futuro presidente liberal César Gaviria, entonces candidato, quien finalmente había suspendido el viaje. Han pasado 25 años desde el día que Pablo Escobar murió en el tejado de su último refugio en el barrio Los Olivos. Su caída, como toda la carrera delincuencial del rey de la cocaína, está rodeada de versiones y leyendas que alimentan un falso mito de héroe pseudo romántico. Colombia, no obstante, busca sacudirse este estigma. Las heridas profundas que dejó en la sociedad, porque su memoria solo tiene que ver con miles de asesinatos. El daño más grande que hizo la mafia en nuestra sociedad fue haber tergiversado nuestros valores. Le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. Así recordó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, una ciudad que lucha contra ese pasado y que en las últimas décadas ha experimentado una importante transformación. La vida de Pablo Escobar ha estado muy mal contada, lamentablemente, así lo dice
Gonzalo Rojas, director de la Fundación Colombia con Memoria, creada en el 2009 para atender a los familiares de las víctimas del vuelo de Avianca. Escobar ha dejado miles de víctimas, huérfanos, viudas. Hay que ser muy críticos, entender que no estamos viendo a un héroe, ni a un Robin Hood, sino a un delincuente, a un matón, a un asesino. Eso no puede ser el estilo de vida que queremos compartir, enfatiza Rojas. Ley de financiamiento quedó casi aprobada en el primer debate. Quedó casi lista ayer en el primer debate, luego de la aprobación de 5 bloques que recibieron el visto bueno muy rápidamente, en menos de 2 horas, teniendo en cuenta que la agenda continuaba con las plenarias. En consecuencia, se levantó la sesión de las comisiones económicas conjuntas y quedó anunciado que hoy terminarán la tarea. Según la parlamentaria María del Rosario Guerra, el 98% va aprobado. Hubo momentos de tensión en el debate que se extendió ayer por 5 horas. De nuevo surgió la protesta de los parlamentarios alrededor del problema que han mencionado en reiteradas ocasiones. No pueden tocar ningún artículo que no tenga aval del gobierno. Lo que sigue ahora, una vez concluya la aprobación de la ley del financiamiento, lo que ocurrirá hoy es que la iniciativa quedará en mano de las plenarias. Y ahora nos vamos a Venezuela. En Venezuela es casi mediodía, son las 11:58 de la mañana, del mediodía ya. Hace 25 grados y el cielo está parcialmente nublado. ...16:58 en la ciudad eterna, hace 16 grados y el cielo está parcialmente nublado. Y ahora vamos con la música de Venezuela. Y llega Fonit con el tema El Hueco. Se lo dedicamos a Gregoria Escalante, que nos escucha desde Caracas. Entonces, para vos, Gregoria,
Fonit y El Hueco. Dale, vamos.